Oigan, ¿y saben qué? Pues hoy a mí, no es que siempre vamos a hablar de ellos, ¿eh? O sea, hoy solo porque se nos ocurrió esta mañana. Pero, o sea, casual, normal. Casualito. Solo porque pues, ayer ellos hablaron de los 5 porqués de nosotras, entonces hoy vamos a platicar sobre los 5 porqués de ellos. Que se agarren. Que se agarren, por ejemplo, ¿qué se agarran? Pues aquí, vamos a empezar con esa. ¿Con esa? Vamos, ok, ese es un tema largo a veces. Siempre, no sé por qué. Difícil. Ellos siempre, no sé, antes de salir a algún lado, siempre se agarran ahí. O sea, ¿qué pasará? ¿Pero cómo le hacen? Pues se paran y entonces se lo empiezan a acomodar. Yo no sé si qué, rasquiña, o cómo lo tendrán, ¿no? Que empiezan a tocarse. ¿Por qué, Pau? ¿Por qué, Pau? ¿Por qué? Pues mira, yo creo que el cuerpo humano de pronto empieza a sudar. Yo me imagino, ¿eh? Ah. Empieza a sudar y todo se les empieza a poner así como, ay, no sé. Como pegajosón. Básicamente no se ponen talco. Oye. O sea, que tú le recomiendas un poquito de talco. Yo conozco a un hombre que tenía ese tic. No es porque tenía mucho sudor, ni porque se le pegaba, ni nada. Di nombre y apellido. Ok, papi, te amo. Pero era una onda así de mucho gusto. No, y luego lo te saludaba. Y después te agarran la cara. Buena onda. Ya lo hemos platicado, ya no tiene el tic. Y después te agarran la cara. Venga, mi amor, qué lindo. Pero eso es natural. Bueno, ahí tienen algo como que vive. O muchos vellos serán, ¿no? Muchos vellos también puede ser. Yo tengo una teoría. ¿No será que desde ahí muestran su virilidad? O sea, hombre, aquí estoy. Algunos sí. No te rías, seguro así lo haces tú. Seguro. Todos se agarran como que ahí. Se plantan, ¿no? Ahora, a ver, vamos a cambiar de miembro. Ay, sí. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo escuchar? A ver, aquí hay muchos hombres, o sea, en buena onda, y están escuchando. Están escuchando. Estoy tan sorprendida. Más bien no nos escuchan. Ya entendí lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener un programa en vivo para que nos escuchen y nos pongan atención. ¿Qué pasó? Eso es real, muchas veces, ¿a poco no? Igual y nosotros también somos muy choreras y estamos platique. Somos encantadores. Hija, ¿pero no te ha pasado con tu que le estás platicando y su mirada ya se fue al partido de golf que tienen mañana? Pero siguen conectados, ¿sabes? O sea, siguen conectados con la mirada, pero están pensando en la moto, le tengo que poner gasolina porque a las 7 de la mañana ya pero me ¿sabes qué es lo peor del caso? Que yo sí me ofendo. Guapo, si estás escuchando, pon atención. ¡Que no escucha, güey! ¡No escuchas! Te estoy diciendo que no escucha. No, pero ¿sabes qué pasa? Que sí le estoy diciendo algo muy profundo, es que fíjate que Luz María hoy hicimos muchísima amistad porque finalmente me acompañó al baño, hicimos pipí juntas, algo profundo, algo profundo. ¿Saben por qué se van? No me escucha, no me escucha. Okay, oye, guapo, guapa, pon atención ya. Ya vámonos, ¿no? Sí, sí me ofendo mucho. ¿Saben por qué se van? ¿A dónde? Porque están pensando en esto. ¿Cómo que se van? ¿Se van a buscar las pompas y las boobies? Se están imaginando las boobies, las pompas de la secretaria. Oye. Lo que sí es cierto es que son cero discretos. O sea, pasas, ¿no? Y entonces es como de... Perdón. Disimulen. No. Disimulen. Esta es la mejor. ¿Saben qué me dice el guapo? Estamos comiendo en un restaurante. Y eso sí, yo voy arregladita porque me gusta arreglarme. Y de repente pasa una mujer espectacular y la volteé a ver. La escanea, ¿no? Digo, guapo, ¿qué ves? Le estaba viendo el cinturón, ¿viste qué bonito? Dice, ¿viste qué diseño? Eso me dice. Como si tuviera el cinturón aquí. No, 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 la verdad es que sí me uno. Yo admiro la belleza, ya sea de hombre o de mujer. Ay, claro, por supuesto. Entonces yo sí me uno a que si la chava está guapa, sí es como de, ay, güey. O sea, como por ejemplo Pau y Dianita, ¿no? Ay, che. Yo las presumo, porque mis compañeras de que son bellas. Son bellas. Son bellas. La que es linda, es linda. Sí, a ver, vamos a sacar otra pregunta. Ok. Esta. ¿Por qué? Ya la pusimos esta. ¿Por qué esta, se rascan ahí? Esta está buenísima. ¿Por qué se tardan tanto en el baño? Porque están viendo revistas. Porno. Porno. Son cerdos. Oye, tampoco. No, si son cochinones. Mejor que lean el periódico, que lean el Excelsior. Yo tuve un novio que tenía la colección de todas las revistas y tardaba muchísimo en el baño. O sea, ¿no le salían hemorroides? Bueno, se tardaba un montón porque tenía la colección de todas las viejas ahí, entonces, y uno
¿qué onda? ¿Qué hora pero sale? Teniéndote a ti, mira, para la próxima pasas... Tienen el ojo alegre. Mira, pasas para la próxima así como en calzones. Ay, perdón, es que vengo por mi cepillo de dientes. Es que echa la puerta con llave. No, yo lo que creo es que a veces les hartamos y necesitan un espacio solos. El baño. El baño es un espacio íntimo. Hay que se vayan al gimnasio, chula, que se vayan al gimnasio. No, porque hay gente, ¿ves? Ellos a veces necesitan estar con ellos y con este. Solos, en privado. Entonces, hay, con los dos amigos. Oye, pero como, a ver, pero como cada cuánto tiempo necesitan este, ¿contacto? Este vínculo. No, es que se seguido, lo... Seguido. Por ejemplo, Carlitos, que no tiene novia, yo he visto que va muchísimo al baño. Se lo mantiene revisando. Con razón, está, Carlitos, por favor, Carlitos, se lo revisa para el día Carlos. Que... ¿Verdad? Por Dios. Se lo mantiene revisando para el día que ya llegue la novia, ah, claro, Carlos, que esté bien, que esté brillo, pulido, todo bien, pulidito. Antes ya lo pusimos, ¿por qué les cuesta escuchar? Pues sí, ese es el tema de los varones. Hay que preguntarle a Carlitos por qué se la pasa tanto tiempo en el baño. ¿Saben qué? Los vamos a invitar. Espérense, ¿qué pasó? Aquí le traigo el caballero. Aquí claramente dice ella. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? ¿Por qué no es que queremos atención? Saber por qué pasas tanto tiempo en perdón, el baño. Una cosa, ¿de qué hablaban? ¿Perdón? ¿Por qué ¿De qué hablaban? Porque no habíamos escuchado tanto, nada de lo tanto que decía. Con el... ¿Con el amigo? Amigo. O sea, yo paso mucho tiempo en el baño. Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué haces? La base. Pero, o sea, yo cada vez que me despierto trato de no moverte. Ah. O sea, ¿cómo te das cuenta? Guapo, fue una broma, ¿eh? Están hablando de nosotros, mira. Yo, el tema de la virilidad, lo que decías, tiene mucho que ver. Sí, llega uno, se planta y dice, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Qué onda o qué? ¿Cómo están? Pero no es porque tienes comezón, ni porque estás sudado, ni porque te rompes. Nosotros si nos bañamos, yo no sé con quién se junten ustedes. Sí, pero aparte, ese tic, porque creo que es un tic, más bien es como de los futbolistas. Y es, ¿sabes por mi qué? Papá porque no tienes. Era futbolista, ¿no? ¿Eh? Pero no, ni cascareaba ni nada. No, porque es más bien como que tienes nervios. Fíjate en los futbolistas y tienen toda la responsabilidad de meter ese gran gol porque van a ganar el mundial o van a ganar el campeonato. Entonces, como que te jalas el calzoncito, el tantito así. Y va, y le tiras. ¿Y por qué no se agarran el pelo? Pues porque está muy cortito. Ay, y el otro no. Y el otro está muy largo, ¿no? Bueno, a futbolistas. Habrá quien se agarre el pelo a la hora de hacer así. Ay, o sea, qué puedes hacer así, puedes hacer así. No sé, pero realmente no es por virilidad ni nada de eso. O sea... Nada que ver. Nada que ver. Y yo no me la paso en el baño, señora. No crea eso. ¿Cómo no cree? No crea eso. Así.